Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo programa de Deporte UNAM en el cual veremos el voleibol dirigido hacia ustedes, los niños pequeños de casa. Traigan a su familia, invítenlos a todos, nos vamos a divertir demasiado y verán que les va a encantar esta sesión porque vamos a aprender varias técnicas en el cual, pues bueno, el fundamento del voleibol nos va a ayudar mucho. Bien, para esto voy a necesitar primero que tengan algunos materiales que serán su pelota, su balón, una botella de agua para que se estén hidratando y unos aros. Si no tienen aros, pueden conseguir cualquier cosa que sea un objeto donde puedan marcar la distancia, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a comenzar realizando? Bien, lo que vamos a comenzar realizando es una movilidad articular con nuestra pelota. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar cabeza arriba abajo mientras elevo esta pelota arriba, ahí. Eso es, manteniéndose, manténgase, eso es. Venga, suba y coordine, coordine ahí los movimientos, elevando la cabeza y elevando un brazo. Simultáneamente los dos ejercicios, combinándolos, ¿vale? Alto ahí, excelente. Ahora voy a girar mi brazo derecho y aquí enfrente voy a cambiar con mi brazo izquierdo la pelota, ¿vale? La agarro y lo giro, ¿vale? Venga, manténgase ahí, eso es. Muy bien, eso, manténgalo. Eso es, manténgase. Manténgase, gire. Gire brazo, no pare. Girando brazo ahí, venga. Eso, estamos con la movilidad articular y pues bueno, nos está ayudando mucho para que no nos lesionemos o no nos duelan los músculos del cuerpo o las articulaciones que son lo que nos ayuda a mover nuestros brazos. Ahora vamos a flexionar 5 tiempos los codos, primero con la pelota y después 5 tiempos el otro lado. ¿Vale? Venga, comenzamos ahí. Flexiono. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado de la pelota. 1, 2, 3, 4, 5, excelente, otra vez, cambio, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, cambio la pelota, venga, 1, 2, 3, 4 y 5, excelente, muy bien. Ahora lo que voy a realizar es un ejercicio bastante sencillo en el cual voy a golpear con una mano y agarro pelota, golpeo con la otra mano y agarro la pelota, tengan mucho control de ella, la mano está completamente abierta y toco hacia arriba y golpeo, ¿vale? Golpeo mi pelota, ¿sale? Voy a comenzar, ¿vale? Golpeo, agarro, y otra vez, golpeo y agarro, eso, manténgase golpeando y agarrando ahí la pelota, eso es, extiende el brazo, suba el brazo, eso es, manténgalo, eso, arriba, eso es, brazo arriba, golpeo, eso, 5 tiempos más, 1, 2, 3, 4 y 5, excelente, muy muy bien. Ahora lo que vamos a realizar es tratar de hacerlo continuo, golpeando una pelota de un lado al otro con la mano completamente abierta, ¿ok? Porque nos va a ayudar después a realizar otros ejercicios. Bien, comenzamos, golpeamos ahí hasta donde podamos. Venga, controlo ahí mi pelota con la mano abierta, con toda la palma de la mano, controle. Eso es, manténgase, eso, golpeando ahí la pelota, controle hasta donde pueda. Si se le cae, lo que va a realizar es levantarla y volver a golpearla. Sale, manténgala ahí. Si se va a un lado, la agarro y golpeo. Sale, manténgalo, eso es, manténgase, vamos, no pare, eso es, alto ahí. Muy, muy bien. Ahora, lo que vamos a realizar es golpearla con un codo y agarrarla. ¿Cómo la golpeo con un codo? Levanto, flexiono mi brazo, lo llevo mi mano al pecho y de aquí levanto la parte de mi hombro, ¿vale? Venga, comenzamos, golpeo derecha, eso es, golpeo izquierda, eso, manténgalo, eso es, manténgase, eso, tenga cuidado a dónde va la pelota, ¿vale? Venga, manténgalo, eso, con una nada más, golpeando bien, manténgalo, eso es, ¿cómo van? Espero que vayan bastante bien. Espero que vayan ahí, manteniéndolo. Agarre su pelota y ahí. Eso es. Espero que vayan bien. Venga, venga, venga. Manténgalo alto ahí. Excelente. Muy, muy bien trabajado. Ahora, lo que vamos a realizar
será lanzar mi pelota, levanto mi pelota y pego hacia mi pared y la agarro. ¿Ok? Le pego a mi pared, lanzo y golpeo mi pelota. Solo tenemos una restricción. El brazo tiene que estar arriba, lo más alto que se pueda, lanzando hacia el cielo y golpeo mi pelota, ¿vale? Venga, vamos a comenzar ahí. Lanzo, golpeo mi pelota, eso es. Y ahora con mi otra mano, mano izquierda, lanzo, golpeo mi pelota y agarro, eso es. Otra vez, mano derecha, lanzo y golpeo mi pelota. Por favor, observe muy bien cómo estoy golpeando la pelota. Mi brazo va hasta arriba y golpea, ¿vale? Hasta arriba, hasta el cielo el brazo, hasta el cielo, hasta el techo. O hasta el techo, ahí arriba y hasta arriba lo golpeo. En el techo, ahí. Manténgalo. Eso es, manténgase ahí. Dos veces más. Una y dos. Excelente, muy bien trabajado. Muy bien trabajado, chicos. Ahora vamos a dejar un poco la pelota. Vamos a terminar nuestro calentamiento. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a terminar? Círculos con la cadera aquí. Hicimos un poco de movimiento con pies, pero círculos con la cadera. Manténgase. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Círculos con la cadera. 10, 11 y 12. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio. Ahora vamos a ir agarrándonos de nuestras rodillas, flexión y extensión de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cambio, puntas, puntas, talones, puntas, talones. Hago puntitas y después mis talones. Ahí manténgase. Respire, inhale, exhale, muy bien. Eso es, manténgalo. 4, 3, 2, 1, alto ahí. Ahorita vamos a volver con nuestra pelota, pero mientras vamos a darle un traguito de agua. Nos vamos a hidratar, por favor. Vamos a hidratarnos. Solo un traguito, no se vaya a acabar la botella, por favor, porque después le va a doler el estómago. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a realizar es elevar nuestra rodilla y pasar la pelota. Elevamos nuestra rodilla y pasamos la pelota. ¿Ok? Rápido, si puede, si no, lo pasamos lento. Procura que no se le atore en la pierna la pelota, ¿vale? Venga, comenzamos ahí. Venga, elevo ahí, mantengo. Yo voy a marcando el tiempo, ¿ok? Usted manténgase ahí, elevando su pierna y pasando por debajo la pelota. Sé que lo está haciendo muy bien, espero que sí. Y si no, póngase ahí a trabajar muy duro para que lo logre. Un ejercicio de coordinación bastante sencillo. Eleve pierna. Eso es. Manténgase. 3, 2, 1. Alto ahí. Ahora pase en círculos en su cadera. Pase la pelota, ¿vale? Venga, comenzamos ahí, círculos, círculos, círculos ahí con mi, agarro mi pelota, si no puedo me la pego y ahí que recorra, pero que no se caiga, si se cae, la sigo ahí agarrando, espalda recta, eso es, la espalda lo más recta posible, ahí con los brazos, eso es, mantengo una postura, muy bien chicos, muy bien niños, excelente, van trabajando muy muy bien, síganlo haciendo así, no paren, disfruten ahí todos estos ejercicios, la verdad, les va a ayudar muchísimo para que puedan ahorita realizar los siguientes ejercicios del voleibol. ¿Ok? Bien, manténgase. Eso es. 10 segundos más. 3, 2, 1. Alto ahí. Eso es. Muy, muy bien hecho. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con nuestros aros. Si no tuviera aros, por favor, con algo, unos calcetines, con que pueda marcar ahí su línea, ¿ok? Va a delimitar un área con sus aros, ¿ok? Va a colocar los aros formados, ¿ok? Ahí los va a colocar formados, que se tienen que separar como por un pie aproximadamente, coloco el aro, pongo el pie, coloco el aro y ahí. Se van a colocar así en filita, formados ahí. Ya están los aros, si no tiene aros, marque con un tache o con algo, lo que usted quiera para que pueda trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a pasar rápidamente nuestros pies
giramos y pasamos rápidamente al otro lado, ¿ok? Vamos a hacerlo 7 veces, ¿vale? 3, 2, 1, vámonos, sale. 1, regreso rápidamente. 2, rápido, rápido, paso, que no toco. Toco nada más el centro del aro. Toco el centro del aro. 6 y 7, excelente, muy bien. Ahora, lo que vamos a realizar es pasar un pie, un pie, un pie, regreso y paso. Pie izquierdo, izquierdo, izquierdo. ¿Ok? Y al otro lado, derecho, derecho, derecho. ¿Vale? Venga, vamos a comenzar ahí. En 3, 2, 1, sale. Venga, derecho, derecho, derecho. Giro y voy. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Bien hecho. Y ahora sí, derecho, derecho, derecho. Eso. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Venga, vamos. Ahí, derecho, derecho, derecho. Eso es. Vamos. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Bien, manténgalo. ¿Cómo vamos? Espero que bien. Manténgase. Venga, lo están haciendo junto conmigo. Venga, vamos. Eso es. Derecho, derecho, derecho. Eso. Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Eso es. Manténgalo. Una vez más. Alto ahí. Excelente. Muy bien trabajado, chicos. Ahora, lo que vamos a realizar será brinco, brinco, brinco y brinco y llego. Y otra vez, aquí. Brinco, brinco, brinco y llego. ¿Vale? Eso es lo que vamos a realizar. Dense un poco de descanso. Respiren, inhalen, exhalen. Les doy tiempo para que tomen agua. Hidrátense, por favor. Hidratarse es una buena idea. No tomen tanta agua, por favor, nada más un trago. Si no, de verdad, les va a doler la panza. Así que tranquilos. Bien, ya que respiramos y tomamos un trago de agua, vamos a comenzar a saltar, ¿vale? Saltamos, saltamos, saltamos con nuestros dos pies. Sale, otra vez. 2, 3, llego, eso es. Manténgalo. Eso, manténgase, vamos. Salto, 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 salto. Eso es, va de nuevo. Salto, salto, salto. Eso es, manténgase ahí, saltando. Brazos, que se muevan esos brazos. Venga, vamos. Eso es, manténgase, vamos. Eso, manténgalo. Eso, muy bien. Alto ahí. Muy bien hecho, muy bien hecho. Ahora voy a colocar mis aros un poco más separados. Los separo de mi formación. ¿A qué me refiero? Los alejo lo más que pueda. Bueno, no, no, lo más que pueda. Un pasito. Aquí que quede libre para que pueda pasar. Aquí otra vez que quede libre para que me dé tiempo de pasar. Ok. ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a desplazarme lateral, lateral y voy a llegar al punto. Quien no me ha visto, vea, es lateral, lateral, ¿ok? Así de fácil, así se va a trabajar, ¿ok? Venga, vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1, sale, venga, vamos. Lateral, lateral y llego. Y otra vez, vámonos, lateral, eso es, lateral y llego. Ya no estoy tocando los aros, ya estoy ahora trabajando nada más sin tocar los aros. Paso, paso y llego. Y otra vez, vámonos. Sale, lateral, lateral, llego, eso es, pasito lateral, paso lateral, paso lateral, llego, eso es, va de nuevo, paso ahí lateral, paso lateral, eso, vamos de nuevo, vale, venga, lateral, lateral, eso es, muy bien, muy bien, muy bien trabajado, chicos, excelentemente bien, respire, inhale, exhale, vamos bastante bien. Ahora, voy a colocar de otra manera mis aros. ¿Ok? Bueno, no, no vamos a colocarlos de otra manera. Vamos a dejarlos así y voy a pasar de frente, atrás y al frente. ¿Ok? Voy a rodear mis aros, pero siempre voy a estar mirando hacia el frente, ¿vale? Voy ahí a pasar, ¿vale? Paso, paso, paso como un zigzag, pero mirando siempre al frente, ¿sale? Venga, comenzamos ahí. Paso al frente, paso atrás, paso, esto es, otra vez, paso al frente, paso atrás. Eso, muy bien, niños. Otra vez, vamos, ahí. Eso, al frente, al frente. ¿Cómo van? Espero que muy bien. Manténgase. Eso, al frente y al frente. Manténgase. Eso, vamos otra vez a pasar. Ahí manténgase. Pasando los aros. El famosísimo trabajo de pies. Trabajo de pies, que a muchos les gusta aquí en UNAM este tipo de ejercicios. Vamos a seguir trabajando ahí. Trabajo de pies, ahí. Eso es.
Trabajo de pies, me mantengo. A eso, bien, bien, manténgase alto ahí. Ah, qué cansado estoy. Tomen agua, por favor. Un traguito nada más. Hidrátense, por favor. Un trago nada más. Es hidratarse porque nosotros al sudar perdemos mucha agua. Entonces tomamos agua para que no nos deshidratemos. ¿Ok, chicos? ¿Ok? Nos hidratamos para no morir. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Va a colocar sus aros. Va a juntar un aro formando un 8. ¿Ok? Pero ese 8 va a quedar un poco raro porque aquí está el 8 normal. Lo único que voy a realizar es girarlo de esta manera, ¿ok? En forma diagonal ese 8. Y este aro que me queda lo voy a colocar justo del lado izquierdo, sobre mi pie izquierdo, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito? Ya quedó el 8 aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito? Mucha imaginación y mucha atención, ¿ok? Necesito que los que escriben con su mano derecha se coloquen su pie izquierdo en el aro que está solitario. Los que escriben con su mano izquierda, coloquen su pie derecho con su pie derecho en el aro solitario. ¿Ok? En este caso yo escribo con la derecha. ¿Ok? Eso significa que soy diestro. ¿Ok? El que es zurdo, ya sabe, coloca al revés su pie derecho, etcétera, etcétera. Ya lo expliqué, espero lo haya entendido. Y si no, en los comentarios déjalo y yo le explico después cómo se tiene que realizar. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a colocarnos con nuestra pierna elevada. ¿Ok? Nuestra pierna que no está dentro del aro se coloca elevada. Los brazos van a ir arriba, ¿ok? Como si quisiéramos saludar a alguien que no vemos y estamos levantando manos. Y ahí, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Ok? Vamos a realizar la entrada a remate porque no todos rematamos nada más, así saltamos y le pegamos. Necesitamos entrar con una coordinación de los pies, ¿ok? Entonces, se va a colocar su pie izquierdo adentro, la pierna derecha atrás, los brazos arriba, y lo que vamos a realizar es avanzar con el pie derecho, tirar los brazos atrás, juntar mi pie izquierdo y levantar mis brazos. Y otra vez vamos a regresar, ¿vale? Colocamos pie, recuerde, los diestros. Va a hacerlo completamente al revés, derecho, izquierdo, derecho y sube brazos, ¿vale? Venga, tenga mucho cuidado, el pie derecho tiene que dar el paso largo, ¿ok? Sale, comenzamos aquí, arriba y regreso otra vez. Pie izquierdo, levanto brazos, pierna atrás, derecho, izquierdo y arriba. Eso es, vamos de nuevo. Pie izquierdo, vamos atrás, arriba, eso es, regreso otra vez. Venga, me coloco. Izquierdo, derecho, izquierdo. En el caso de los que escriben con la izquierda es al revés, derecha, izquierda, derecha. Ok, venga, va de nuevo. Brazos arriba, izquierdo, derecho, izquierdo. Ahí está. Sin saltar, nada más estamos trabajando aquí. Pasamos izquierdo, derecho, izquierdo. Eso es, pero no se le olvide. Los brazos suben y bajan, ok. Brazos atrás y arriba. Eso es, muy bien, ¿cómo van? Espero que bien, espero que bien. Vamos a evaluarlo al final, porque van a ver qué vamos a realizar. Derecho, izquierda, derecha, eso es, manténgala, manténgalo ahí, izquierdo, derecho, izquierda, suben brazos, eso, manténgalo, venga, izquierdo, derecho, izquierdo, los brazos tiro hacia atrás, manténgalo, izquierdo, derecho, izquierdo, subo brazos, muy bien, alto ahí, bien hecho. ¿Creen poder hacerlo ahora sin aros? Bueno, pues ya lo averiguaremos en un momento. Ojo, si no puedo hacerlo sin aros, no se preocupe, coloque sus aros y siga trabajando ahí. Vamos ahora sí, ¿vale? Sin aros. Izquierda, derecha, izquierda, en caso de los que escriben con la derecha, en el caso de los que escriben con la izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Ok? Venga, comenzamos. Izquierda, derecha, izquierda, levanto brazos. Bien hecho. Manténganlo, niños. Derecha, izquierda, levanto brazos. Otra vez, izquierda, derecha, izquierda. Levanto brazos, eso es, una vez más, izquierda, derecha, izquierda, levanto brazos y vamos por último, izquierda, derecha, izquierda, levanto brazos, bien, ahora sí, vamos a pasar con nuestro balón, ok, vamos a tenerlo aquí, nuestro balón, voy a tener mi brazo izquierdo, mi pie izquierdo y voy a hacer esto, levanto balón y golpeo, ok,
¿Cómo lo voy a realizar? Ahora sí vamos a realizar. Sobre mi pie derecho, lanzo, izquierdo, derecho, izquierdo, y hago el movimiento, ¿vale? Venga, lanzo balón, y aquí. Hago el movimiento de remate, ¿ok? Izquierdo, derecho, izquierdo. Eso es, brazos, izquierdo, derecho, izquierdo, eso es. ¿Vale? Trate de hacerlo. Lanzamos, y aquí. Eso es, trato de lanzarlo. En caso de que no resulte, ¿qué es lo que vamos a recomendar? Lanzo y hago izquierdo, derecho, izquierdo y golpeo. ¿Ok? Pero ¿cómo lo voy a realizar? Va a ser el lanzamiento alto, lo más alto posible. En caso de no poder, necesito que haga derecho, izquierdo y golpeo mi balón. ¿Sale? Estoy trabajando la última fase del remate. Derecho, izquierdo y golpeo. Eso es. Estoy sobre mi pie izquierdo, lanzo arriba, golpeo mi balón, ya no estoy bajando los brazos, ya estoy trabajando nada más aquí, lanzando mi balón y golpeándolo lo más que pueda, eso es, muy bien, va un poco más lento, izquierdo, derecho, izquierdo y aquí, ¿cómo es el movimiento de los brazos? Elevo un brazo y lo golpeo como el ejercicio que habíamos hecho en el calentamiento con mi pelota, ¿ok? ¿Se acuerdan? Que elevamos la pelota y la golpeábamos hasta el cielo, es el mismo ejercicio. Una progresión más con nuestros pies. ¿Ok? Lanzo mi balón, izquierdo, derecho, izquierdo, y ahí lo golpeo. Y otra vez. Eso es, izquierdo, izquierdo, y ahí. Eso, manténgalo. Vamos, eso es. Lance otra vez, lanzo, izquierdo, derecho, izquierdo. Eso es. Alto ahí. Muy bien, chicos. Creo que lo han hecho muy bien. Vayan y tomen un traguito de agua. Hidrátense, por favor. Solo con que mojen su boca un poco. Es más que suficiente. Traten de que no se les riegue el agua. Y ahí. ¿Vale? No tomen tanta, por favor. Nada más hidratan ahí la parte de la boca y manténgalo bien. Ahora, vamos a pasar a algo más interesante, un poco más complicado. Y es esto llamado golpe bajo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos a trabajar el golpe bajo? Si saben, ya hemos trabajado y hemos hecho muchos videos de cómo trabajar el golpe bajo. El día de hoy voy a dar una pequeña introducción de cómo mejorar mi técnica del golpe bajo. ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿O qué la idea que debo de realizar? Pues bueno, es que le tengo que pegar con esta parte de mis brazos, con los antebrazos, no con la muñeca, ¿ok? No con las manos, sino con el antebrazo. Por eso es golpe de antebrazos o golpe bajo, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a golpear con una mano, con mi antebrazo, y después voy a golpear con mi otra mano el antebrazo, ya con mi balón, ¿ok? Si tengo pelota, lo hago con pelota, si no, lo hago con el balón, ¿ok? Voy a mantener ahí. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, sale, golpeo ahí, flexiono rodillas y golpeo. Sale, venga, manténgalo, eso es, manténgase golpeando ahí, fuerte el antebrazo, ahí, colóquese y ahí, mantengo, flexiono rodillas, ahí, eso es. ¿Cómo vamos? Espero que vayamos muy bien. Muy bien, niños. Golpeo con su antebrazo golpeo. Golpeando ahí, venga, flexiono rodillas y golpeo. Ahí, antebrazo, eso es. Vamos, golpeo ahí. Muy bien. Venga, manténgalo, flexiono rodillas, eso es, extiendo brazo. Flexiono rodillas, extiendo brazo. Eso es, vamos. Golpeo y extiendo brazo, venga, vamos. Eso es, venga, vamos, eso, manténgalo ahí, flexione y golpeo, eso es, mantengo alto ahí, eso es. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ya hemos realizado este ejercicio, vamos a colocar las manos. ¿Cómo se colocan las manos? Bien, para ello voy a colocar mi mano hábil abajo, la mano izquierda arriba, completamente extendidas, y nada más cierro, hago con los pulgares, y aquí está mi golpe de antebrazos, ¿ok? Aquí, golpeo aquí, ¿vale? Entonces, coloco, golpeo y agarro balón, ¿sale? Agarro, coloco, golpeo balón, ¿sale? Tiene que golpear con mis antebrazos, ahí, eso es. Coloco y ahí, eso, manténgalo, vamos, ahí está, muy bien. Manténgase ahí, con mis antebrazos, ahí. Venga, vamos, eso es. Manténgase, muy bien. Flexione rodillas, eso es. Manténgalo, venga, no pare, eso, manténgalo ahí, venga, vamos, con los antebrazos, chicos,
¿Cuáles son los antebrazos? Esta parte de nuestro brazo es el antebrazo anterior. Este es nuestro brazo. Anterior a nuestro brazo es esta porción. ¿Ok? Donde se colocan algunos músculos y algunos huesos, que es el famoso cúbito y radio. ¿Ok? Entonces, coloco y ahí. Golpeo. Eso es. Eso, golpeo ahí. Eso, ahí golpeando. Flexión a rodillas y golpeo. Manténgase ahí golpeando lo más que pueda. Levante. Si no tiene balón, hágalo con pelota. Obviamente se va a ir más lejos, pero controle ahí. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Espero que bien. Manténgase. Eso. Flexiono y extiendo ahí brazos. Eso. Manténgalo. Muy bien. Manténgalo ahí. Vamos. Eso es. Brazos ahí. Extiendo. Eso. Manténgase. Eso es. Vamos. No pare. Eso. No pare ahí. Vamos. Eso es. Brazos ahí, completamente extendidos y ahí. Eso, no pare. Eso es. Manténgase. Manténgalo alto ahí. Eso es. Muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nos vamos a colocar a nuestra pared. Vamos a lanzar nuestro balón y colocamos ahí. Brazos completamente extendidos y ahí golpeo el balón. Brazos completamente extendidos y ahí golpeo mi balón. ¿Sale? Venga, lanzo balón. Y ahí, completamente extendidos y que el balón suba, ¿vale? Lanzo y ahí, que suba mi balón, ¿sale? Contrólenlo, chicos, ¿cómo vamos? Espero que muy bien. Manténgalo ahí, váyase ahí trabajando, suéltese un poco. Ahí, golpeo y agarro, eso es. Golpeo y ahí agarro, eso, manténgalo. Lance su balón, golpeo y agarro el balón, eso es. Manténgalo, lanzo y ahí, brazos extendidos y ahí subo. Venga, vamos, ahí, manténgalo. Eso, no pare. Manténgase ahí, vamos. Extiendo brazos y ahí, subiendo. Vamos, eso es. Venga, no pare. Eso, manténgalo, manténgalo. Muy bien, chicos, muy bien. Manténgalo, lo está logrando bastante bien. Extienda los brazos, extienda los brazos. Ok, venga, vamos, lance. Y ahí, eso es. Manténgalo. Vamos, no pare. Eso es. Manténgase. Vamos, venga. No importa que esté cansado, vamos a seguir, alto ahí, muy muy bien, muy bien trabajado. Ahora, vamos a tomar otro traguito de agua, ya van varios, pero vamos a seguir tomando agua para no deshidratarnos, ¿vale? Muy bien, bastante, bastante bien, tome agua, respire, inhale, exhale. Relájese bien. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Ya vamos a tratar de mantener dos golpes, uno, dos, y agarrar nuestro balón. Uno, dos, y agarrar nuestro balón, ¿vale? Ahí, uno, dos, y agarrar nuestro balón. Ahí, uno, dos, y agarrar nuestro balón, ¿sale? Es un ejercicio sencillo, se ve sencillo. Es difícil a veces dominarlo, pero hay que repetir varias veces, ¿vale? Tres, dos, uno, sale, flexión rodillas y ahí. Uno, dos, agarro balón. Eso es, uno, dos, agarro balón, venga, manténgalo, flexión de rodillas, uno, dos, agarre balón, venga, manténgase, uno, dos, agarre balón, muy bien, flexión de rodillas y ahí, uno, dos, agarre balón, eso es, flexión y ahí, uno, dos, eso es, manténgase, vamos, uno, dos, agarre balón, eso es, manténgalo, uno, dos, agarre balón, venga, no pare, eso es, uno, dos, agarre su balón, venga, no pare, manténgase ahí, vamos. Eso, extienda brazos, venga. Vamos, no olvide la técnica, brazos ahí. Eso es, muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Bien trabajado. Ahí respire, inhale, exhale. Va bastante bien, va bastante bien. Estamos avanzando. Estos ejercicios son de muchas repeticiones para lograr dominarlos, ¿ok? Entonces, por favor, si tiene un poco más de tiempo, retrocede el video. Y, pues bueno, empieza a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora? Lo que vamos a realizar ahora es lanzar nuestro balón y el ejercicio anterior, que es controlarlo, dos, lo cacho. Y otra vez, lanzo y controlo, uno, dos, y agarro mi balón, ¿ok? Todo progresivo, todo de manera progresiva, ¿ok? Vamos a trabajar ahí. Chicos, no se desesperen si el balón se va, si se va, si algo pasa, si se va lejos, no se preocupe, otra vez agárrelo y vamos otra vez a realizarlo, ¿vale? Tres, dos, uno, sale, lanzo y ahí. 1, 2, agarro mi balón, lanzo y otra vez. 1, 2, agarro mi balón. Bien hecho, lance de nuevo.
1, 2, agarré mi balón, sale, flexión de rodillas, eso, 1, 2, agarro mi balón, eso es, lanzo ahí, 1, 2, agarro mi balón, venga, vamos, no pare, 1, 2, agarro mi balón, sale, manténgalo ahí, 1, 2, agarre su balón, eso, manténgalo, 1, 2, agarro balón, eso es, manténgase ahí, vamos, 1, 2, agarro mi balón, eso, manténgalo, vamos, 1, 2, agarre mi balón, eso es, manténgase, no pare, no pare, venga, 20 segundos más, lanzando y agarrando balón, eso es, ¿cómo vamos? Espero que muy bien, manténgase ahí, va bastante bien, manténgase, vamos, ahí está, 1, 2, alto ahí, manténgalo, eso, alto, muy bien, bien trabajado chicos. Ahora, lo que vamos a realizar, un poco más complicado este ejercicio. Vamos a golpear, aplaudir y golpear. ¿Sale? Vamos a hacer ese ejercicio, lo más que se pueda. ¿Sale? Yo sé que también es un poco complicado, pero bueno, vamos a seguir trabajando, no se preocupe. Aunque no le salga, usted siga trabajando, inténtelo e inténtelo, ¿ok? Venga, comenzamos, golpeo, aplaudo y golpeo, ¿vale? Venga, aplaudo, golpeo. Eso es, agárrelo y otra vez. Golpeo, aplaudo, golpeo. Eso es, golpeo, aplaudo, golpeo. Bien hecho, manténgase ahí, vamos. Golpeo, aplaudo, golpeo, eso es. Sale, venga, golpeo, aplaudo, golpeo, eso es. Golpeo, aplaudo, golpeo, bien hecho. Sale, golpeo, aplaudo, golpeo, eso es. Muy bien, chicos, solo dos, con dos es más que suficiente. Vamos trabajando ahí de manera progresiva, ¿vale? Venga, otra vez, golpeo, aplaudo, golpeo, eso es. Golpeo, aplaudo, golpeo, eso es. Muy bien, manténgase. Golpeo, aplaudo, golpeo, eso es. Muy bien, manténgalo, aplaudo, golpeo, eso es. Vamos, golpeo, aplaudo, golpeo. Alto ahí. Muy bien, chicos. Bien trabajado, bien trabajado. Ahora vamos a una parte bastante interesante, bastante padre, que es la parte donde fortalecemos y nuestros músculos crecen un poquito, ¿vale? Bien, vamos a ir a la parte de preparación física. Y pues bueno, no se asusten, vamos a seguir trabajando ahí con algunos ejercicios que les van a gustar, ya van a ver. Voy a colocarme en una posición en donde voy a colocarme como una ranita, ok, aquí una ranita, y me voy a mantener aquí ligeramente. La ranita no va a ser hasta abajo, ok, me voy a colocar semi, un poquito más elevado, y ahí me voy a mantener y después voy a subir. Bajo ahí como una ranita y subo. Bajo como la ranita y subo, ¿ok? Los brazos van a estar al frente y ahí vamos a trabajar, ¿vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga. Bajo como la ranita y subo. Bajo y subo, eso es. 4, 5, 6, 7, 8, bajo como la ranita. 9 y 10, eso es. Muy, muy bien. Excelente. Ahora vamos a realizarlo como un perrito, vamos a hacer como si tuviéramos cuatro patas como los perros y no van a ser sobre rodillas sino sobre los pies y voy a ir avanzando, avanzo y de aquí voy a girar y voy a avanzar, ¿ok? Se le conoce eso como cuadripedias, ¿ok? Entonces vamos a hacerle como los perritos, avanzamos, nos giramos, solo vamos a hacer cuatro recorridos, ¿vale? 3, 2, 1, sale, avanzo, giro, eso es, avance, hasta donde su casa les dé, 2, eso es, manténgalo, 3, eso es, manténgase, y 4, eso es, alto ahí, muy bien chicos, excelente, bastante bien trabajado, muy bien hecho, muy bien hecho, ya tenemos el de ranita, ya tenemos el de perrito, muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué se les ocurre? Bien, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a tener que pasarle el balón a alguien. Y si no tenemos a quién pasárselo, va a ser a una pared, ¿vale? Bien, en este caso yo voy a usar la pared, próximamente tal vez la producción me ayude para pasarlo, ¿ok? Entonces, voy a tener mi balón completamente acostado, ¿ok? Llevo mi balón atrás y trato de pasárselo a mi pared y que regrese. Y otra vez, llevo mi balón al piso y lo aviento a mi pared y que regrese, ¿ok? Bastante sencillo, bastante fácil,
Vamos a trabajar ahí, pasamos a la pared 12 veces, ¿vale? Venga, bajo y subo, aviento mi balón y que regrese. Paso y subo, aviento mi balón y otra vez. Que toque el piso y ahí, aviento mi balón. 3, manténgalo, vamos. 4, eso es. 5, eso. 6, venga, manténgalo. 7, 8, páselo ahí. 9, a su pared y que se lo regrese. 10, aviéntalo con fuerza para que llegue. 11, y una más. Y 12, eso es, muy bien. Excelente, chicos. Creo que vamos bastante, bastante bien. Vamos trabajando muy bien. Ya estamos trabajando una parte donde nos estamos volviendo muy fuertes, ¿vale? Bien, vamos a volver otra vez con el de la ranita, el perrito, y terminamos con el de lanzamiento a la pared, ¿vale? Venga, antes que otra cosa, tome agua, por favor, hidrátese, ¿ok? No queremos que se deshidrate. Ahí, tome tantita agua. Muy buena, aunque no sabe, pero está buena. Bien, respire, inhale, exhale. Eso es, recupérese. Vamos otra vez al de la ranita, ¿vale, chicos? Bien, comenzamos en 3, 2, 1, sale, flexiono y ahí, ranita, eso, arriba, ranita y arriba, eso es. 3, eso, 4, 5, ¿cómo van? Espero que bien. 6, eso, manténgalo. 7, la ranita. Y 10, alto ahí. Vamos a caminar como los perritos, 4 patas, ¿vale? 3, 2, 1, sale, caminando ahí, eso es, camino, me giro y otra vez, aquí con fuerza, giro, eso es, otra vez, caminando sobre mis pies, ahí, y vamos por uno último, me giro y el último, ahí arriba, bien hecho, chicos, excelente. Muy bien trabajado. Respire, inhale, exhale. No deje de respirar. Es un poco complicado, pero muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ayudarnos de nuestra pared, ¿ok? ¿Cómo nos vamos a ayudar de nuestra pared? Lanzando nuestro balón y ya sabe, lanzo y que me lo regrese, ¿vale? Venga, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, sale. Abajo, toca el piso, lanzo. 1, eso es. 2, eso, 3, 4, venga, 5, eso es, 6, 7, hasta que suba lo lanzo, 8, toque el piso, 9, toque el piso, 10, vamos por 2 más, vamos, ahí, toque el piso, 11, toque el piso y 12, eso es. Muy bien, chicos. Ah, excelente, muy bien trabajado. Bien hecho, muy, muy bien hecho. Ahora, bueno, pues ya estamos por llegar a la parte final. Vamos a mandar algunos saludos, ¿ok? Saludos a todos los chicos que nos están viendo. Espero se estén divirtiendo mucho. Sí, sé que sudamos mucho porque pues el entrenamiento o el deporte así nos lo marca. Pero no se preocupen, es parte de, y bueno, si ustedes en algún momento quieren dedicarse al vóley, pues bueno, pongan ahí en sus comentarios que les agradó la clase, nos comunicamos o algo ahí para que sepamos que quieren dedicarse al vóley, y pues bueno, en el momento que la UNAM abra sus puertas, pues sean bienvenidos a esta academia del voleibol, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Vamos a realizar estiramientos, ¿ok? ¿Qué es esto de estiramientos? Se preguntan. Bueno, los estiramientos es que nuestros músculos que trabajamos se relajen. ¿Cómo se van a relajar? No se duermen, no, nada de eso. Los vamos a estirar o jalar para que esto se relajen, ¿ok? Nuestros músculos son como una liga, la cual está jalando así, jala, ¿ok? Entonces, si nosotros la dejamos estirada,
pues nos puede provocar molestia, nos puede doler o algo así. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Estirarla un poco más para que se relaje y no quede estirada ahorita que terminamos. Así que recuerde, cada que haga actividad física, no se le olvide estos sencillos ejercicios de flexibilidad para que usted pueda sentirse más relajado y no se lesione o no le duelan los músculos, ¿vale? Junte sus pies y trate de tocar las puntas ahí. Uno, no me flexione las rodillas. Vamos a tratar de tocarlo, espalda lo más recta posible. Ahí, uno, tratando de tocar las puntas. Dos, tres, va a sentir cómo se jala toda esta parte de atrás, no importa. Estamos relajando nuestras ligas. 11, 12, 13, 14, 15, alto ahí. Amplitud de los pies, ahora sí, ¿vale? Y tocamos punta pie derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio al otro lado, pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio. Ahora sí, abrace su empeine y estire su pierna o su cuádriceps. En este sentido, el músculo que está aquí se le conoce como cuádriceps, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cambio. Sale el otro, sale, estire ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cambio. Abrace su rodilla y estiro el glúteo, ¿vale? Ahí, mi glúteo estirado, las pompis, no le llamen pompis, llámenle glúteo, es más profesional. Manténgase ahí, eso es. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, el otro, sale, venga, 1, 2, 3, jalamos ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cambio, el hombro, aquí lo estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, cambio, el otro hombro, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ahora a estirar nuestro tríceps, ¿ok? Este es nuestro tríceps o este es nuestro conejo, el conejo de abajo. Este es nuestro tríceps o el conejo de abajo, así se le conoce para muchos niños. Vamos a estirar el conejo de abajo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, el otro conejo de abajo, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, alto ahí, muy bien chicos, ahora sí, inhalo, mantengo ahí tres tiempos, 1, 2, 3, exhalo, otra vez, inhalo, mantengo ahí tres tiempos, 1, 2, 3, exhalo. Un aplauso a cada uno de ustedes, lo he hecho bastante, bastante bien. De verdad, les mando un saludo muy grande, les mando un saludo a todos los equipos de voleibol, tanto de facultades, de preparatorias, equipos representativos y a todos los niños que nos están viendo. Muchísimas gracias por vernos, esperemos se encuentren bastante bien y yo me despido, mi nombre es Emanuel, cuídense mucho, adiós.